God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Gabriel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." Le dijo el ángel Gabriel, "No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin." Mary replied, "But how will this be since I am a virgin?" Gabriel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God, for there is nothing that God cannot do." María respondió, "¿Cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen?" El ángel se acercó a ella y le dijo, "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios, porque para Dios no hay nada imposible." Then Mary said, "I am the Lord's servant. May it happen to me as you have said." Contestó María, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, "Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús.
And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. But the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger." Pero el ángel les dijo, "No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre." And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those whom he is pleased." De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, "Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad."
went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, "Vamos a Belén a ver eso que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer." And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Así que fueron de prisa, y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, cantaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente y preguntaron, "Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him." ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantar su estrella y hemos venido a adorarlo. And they came into the house and saw the young child with Mary, his mother. And they fell down and worshipped him. And opening their treasures, they offered unto him gifts, gold and frankincense and myrrh.
Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.